Hola, estamos en el segundo canal. ¿Por qué? Porque pues voy a hacer por primera vez un saludo en este nuevo canal. Hola, voy a reaccionar a la nueva Snapchat que salió. Fue una Snapchat bastante buena, me dicen por ahí, porque agregaron una cueva, un tipo de cueva. Entonces vamos a ver cuál cueva es y vamos a ver si valió la pena, ¿no? Valió la pena la espera por esta Snapchat o no. Así que vamos a entrar ahora mismo a reaccionar, amigos. Primero, lo primero que vemos es que aparecimos en un lugar muy bueno. Tenemos aquí conejitos, que fue agregado en esta mansion también, obviamente. Y ya fuera de todo, vamos a ver lo que han agregado. A simple vista, no, o sea, primero que todo, no he visto el parche, no he visto lo que agregaron. Pero me dijeron a mí que agregaron cuevas. Entonces lo que voy a hacer es bajar y vamos a ver si están las cuevas por aquí. O me mintieron. Parece que sí. Ah, no. Bueno, esto ya estaba, what the fuck. Ah, no están agregadas todavía naturalmente, pero imagino que si yo abro el inventario con creativo. A ver. Voy a ver cosas ahí. A ver, vamos a ver qué agregaron. Amigo, no hay nada. Ok, aquí termina el video. Espero les haya gustado. ¡Ah, aquí están! ¡Aquí están! ¡Miren esto! Agregaron un nuevo bloque llamado Azalea. Este, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si se ve bonito o no. A ver. Joder, buen snatchom. Ok. No suena como las hojas, me gusta, me gusta. A ver. Ok, agregamos esta cosita, no está mal. No está nada mal. Ok, ¿qué más agregaron? Cave Vines. A ver, si yo pongo Vines. Espera, me mintieron. Primero, agregaron estas cosas. Como pueden ver, aquí están las diferentes hojas que agregaron. Están bastante bonitas, no sirven de mucho. Pero, muy bonitas. No sé si, ahorita voy a probar todo en su rival. También agregamos todo lo que hay aquí abajo. Perfecto. Ok, aquí tenemos la cueva. Vamos a poner primero que todo. Vamos a simular que es una cueva muy bien. Entonces vamos a poner esto, que se llama Rooted Dirt. O sea, Dirt ruteada. Ok, fácil de entender. Agregaron esto, que supongo que sí. Hanging, que significa colgando. Entonces sí, estas cosas se cuelgan en el techo. A ver esto. También se cuelgan en el techo. Sí, también en el techo. WTF, son bonitas estas. Pero, ¿esto qué? Esto, yo lo vi en clay. Vamos a poner clay, a ver. ¿Por qué solo en clay? No tengo idea. Bueno, vamos a poner esto aquí. ¿Cómo se llama? Small. Ok, ok. Espera, esto me parece hermosísimo este bloque. Me parece muy bonito este bloque. Mis respetos para el bloque, amigos. A ver. Ahí está. Sí, este bloque muy bonito. Es como el típico cuando usas Resus Pack o Optifine y pones que toda la grasa sea grass. Pues está muy bonito, me gusta. ¡Ey, what the fuck! ¡Son carpets! ¡Son carpetas! ¡Miren! ¡Wow, man! Vamos a probar todo en survival ahora, ¿ok? Vamos a guardar todo esto. Vamos a ver primero cuánto recupera esto de aquí. Voy a poner times 0 para que todo sea de día. Ok, ok, ya no tengo hambre, creo. Vamos a ver cuánto recupera. Mierda, no me recupera eso. A ver. ¡Súper útil! Amigos, tenemos la comida definitiva del Minecraft. Lo que voy a llevar siempre, siempre, siempre en mi inventario. Unas berries de mierda, así como toda la comida de mierda, como la sandía, como toda esta comida que usamos mucho. Me encanta, Espero que tenga una utilidad aparte de solo comérmela y que me recupere un mulito. A ver, vamos a ver. En el techo me dicen, a ver. Ok. Ok, perdón, soy un poco tonto. Perfecto, ok, sirve para otra cosa, me gusta. Qué bueno. Sirve para plantar, ¿qué te da esto? No tengo ni la menor idea. 10.000, ¡a la mierda! Ok, espera. ¿De qué sirve esto? Ilumina, a ver. Mis cojones iluminan. Oh, es verdad. Ilumina muy bonito. Me gusta cómo ilumina. Ok, soy fan. Muy bien. Me gusta bastante. Muy, muy bien esta planta. Me gusta mucho. Eso es útil. Esto es para hacer parkour, más o menos. Mira, se van como bajando. Si te ganas mucho. El problema, no sé si esto cubre caída. Creo que sí, creo que hubiera caída, a ver.
Tal vez con Shift. Está muy bonito todo, ¿eh? Está muy, me gusta, muy bonito. Ahora, esto, ¿cómo funciona? Si yo lo rompo en Survival, ¿qué me da? ¿Nada? Tal vez si lo rompo con... Vamos a probar, amigos, diferentes cosas. ¿Con eso te la da? Te la da con tijeras. Con tijeras. También con hacha. Ah, bueno, esto es histamina, perfecto. A ver este, lo mismo. A ver si lo rompo con esto. A ver. A ver con esto. Ok, esto se puede minar con lo que sea. Se puede minar hasta con la mano, perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, esto, ¿de qué se...? Ok, creo que estos son solo decoraciones, ¿eh? La carpet me gusta. La carpet está bastante bien. Puedes decorar como si fuera ahí tierra con pasto, pero no lo es, cosas así. Ok. Esto se casi instamina y estoy en su rival, ¿eh? Ahora esto, si yo le pongo clic derecho, me las da. Y si le pongo clic izquierdo, me la da también. Perfecto. Esto se tarda un poco en romper, ¿eh? Va a ser molesto esto. Creo que más que ayudar va a ser molesto. Ok, también te lo da con Shears. Esto, por favor, dime que te lo da con la mano. No. Ah, sí. ¿Y si doy clic derecho? Nada. Ok, ok. Pues la Namchon, bastante buena, ¿eh? Me gusta. Soy fan, amigos. Me gusta la Snapshot porque promete mucho para las cuevas. O sea, promete muchísimo, muchísimo. Aquí. Esto ahora funciona con el bronce. Si yo agarro, por ejemplo, esto. Supongo, o sea, eso decía, o algo así. No sé cuál de dos. Si yo pongo esto aquí, exacto, me da cualquier cosa. O sea, ahora funciona con el stone cutter este. Ok, ahora el... Como el stage, la fase del copper se llama diferente. Se llama ahora pues, de esta manera. Ya no se llaman como antes. No sé cómo se llamaba antes, sinceramente. Ok, ahora los drowners, amigos. Los drowners, voy a poner bastantes para que ustedes lo vean con sus ojitos. Muéranse todos, malditos desgraciados. Ok, ahora agarramos una espada. Bien. A ver si podemos ver que lo tiren, por favor. Puta madre. Más. Formulan todos. Amigos, pudimos ver aquí el primer copper. Bueno, a ver, vamos a ver cuánto copper nos dio. A ver. Ok, tres. Está muy bonito el lingote, pero es una mierda, ¿eh? No sirve para nada. Ok. Ahora te sueltan... pero ya no te sueltan oro. Pues, ok, los esqueletos ya no se mueren. Se convierten en... Ok. Amigos, eso me gusta un montón. Porque simulan como los drowners. Mira. A ver. Ok, me gusta. Creo que lo mejor que ha metido. Vamos a dejar que se muera ese. Vamos a poner unos cuantos. Ay, ahóguense, muéranse. Ok, otras cosas. Poder Snow is now... Ok. Se puede empujar ahora con Sticky Piston. También me gusta eso. Bastante bueno. Ese tiene cuero, así que no se va a caer. Y... Ok, y no sé por qué. No tengo ni la menor idea, pero los zorros pueden pasar por arriba sin ahogarse, o sea, sin caerse. ¿Ven? Ok, se buguean un poco. Pero pues sí, pueden caminar. Bien. ¡A la mierda! Me asusté. Ok, el sonido me encanta, ¿eh? ¡Oh, what the fuck! ¡Eh! ¡What's up, men! Amigos, granjas de flechas con slowness. Al mango. ¿A qué hora sacas la granja al mango? ¡Ey! En general. Ok, opinión personal. La snapshot, muy bien. Lo malo, que no agrega todavía las cuevas, pero entiendo porque van poco a poco. No van a ir rusheando todo porque quieren hacerlo todo bien al parecer. Eso me gusta. Es una muy buena señal. ¿Aquí qué está dando...? Oh, es verdad, agregando estas cosas. Eso es muy buena señal, no la están rusheando. Me gusta, van poco a poco. Entonces, muy bien, todo lo que metieron. No sé qué decir, muy bien todo lo que metieron. Y pues sí, ojalá sigan así porque promete mucho. Yo creo que esta siguiente snapshot va a ser la definitiva.
Yo creo que le falta una snapshot. Tal vez me maten aquí ustedes. Tal vez me maten y me digan, Counter es estúpido. Ojalá no metan eso. A mí me gustaría que metieran más mobs. A mí me gusta todo. También lo que digo, ojalá agreguen más mobs y agreguen más dificultad al juego. Yo creo que es un juego muy fácil, demasiado, demasiado fácil. Y que tendría que haber una opción donde tú puedas jugar con mucha dificultad. Ya sea el modo pesadilla, que lo metieran de verdad. Y que hubiera más mobs, que yo qué sé, que los zombies fueran, se spawnearan randommente también con pociones como lo hacen las arañas, igual que los esqueletos. Me gustaría, no va a pasar nunca. Nunca va a pasar, pero pues bueno, me encantaría que hicieran eso. Y sí, ojalá lo lleguen a hacer algún día, amigos, porque en serio me encantaría, y mucho.